amigos, ya estamos aquí de nueva cuenta para hablar de los Diablos Rojos en esta sección de Toluca FC al detalle. Vamos a platicar de lo que sucedió en el Estadio Nemesio 10 el día domingo 7, donde se enfrentaron nuestros Diablos Rojos o Rojinegros contra los Escarlatas. Sí, azules, los de Mazatlán, y donde, pues bueno, pudimos ahora sí ver encendido este infierno y vimos un gran triunfo. Y empiezo diciéndoles que pues ya no hubo parte de Cristante, el director técnico del Toluca, ya que, como nos tenía acostumbrado, por lo menos las tres primeras jornadas, haciendo solamente un cambio de esas tres primeras alineaciones, donde solamente cambió a Salinas, que está lesionado, por cierto, y entrando en su lugar el Dedos López. Y bueno, la menciono para que no quede duda, la portería, Luis García. Por la derecha, central, Barbieri, con Torres Nilo. Por la izquierda, Rigonato, de contenciones, el Gallito Vázquez con Baeza. Ahora sí que por el lado derecho, de hecho, pero adelantados, tanto Sambuesa con Kevin Castañeda, y más adelante Canelo, y hasta la punta, pues Michael, a nuestro centro delante Estrada. Entonces, pues al final de cuentas, un Toluca intenso, que hizo presión, si no totalmente alta, como dejaba salir al equipo. Y empiezo mencionando esto porque es importante, que el equipo pues dejaba que saliera hasta cierto punto cómodo el equipo de Mazatlán, pero en tres cuartos era cuando ya presionaban y llegaron a robar ciertos balones. De hecho, la primera anotación de los Diablos se da por esta presión, ¿no? Un robo de cuestión, balón, donde consiguió una jugada en donde pudo resolver el Canelo. Y si quieres, te paso el balón, mi estimado Malek Ditum, para que continúes tú con lo que vimos este partido. Bueno, pues mira, vimos a un Toluca, como dices, que presionaba. De hecho, antes del gol y durante la primera hora estuvieron presionando muchísimo al equipo de Mazatlán. Lo que yo sigo viendo, terribles dos puntos muy flacos en el Deportivo Toluca, y les voy a dejar a ustedes todo lo bueno. Pero yo creo que nuestro centro delantero, llámese Michael Estrada o llámese Quique Triverio, pues es un jugador menos, ¿eh? Digo, a pesar de que Estrada sí dio la asistencia para el primer gol de Canelo, sí, tuvo cualquier cantidad de oportunidades, y además no oportunidades con presión, no, oportunidades clarísimas, mano a mano, y todas las dilapidó. Entonces, pues bueno, claro, el entrenador es quien define, pero pues tiene un área de oportunidad enorme ahí. Y por otro lado, pues Luis García, que a pesar de que tuvo muy poco trabajo, pues yo siento que sigue siendo un punto flaco del Deportivo Toluca en un juego pues realmente de poca exigencia. Digo, no demeritamos que fue un gran juego y hicieron la labor tal cual, pero bueno, justo al principio y al final del terreno es donde yo veo un área de oportunidad que pueden explotar todavía. No sé, amigo Juan, ¿qué piensas? Pues bueno, vamos a empezar a decir que el Toluca, sí, como dice el agitador, empezó con mucha intensidad, presionando desde los primeros tres cuartos del terreno, presionando la salida de Mazatlán, un Mazatlán que, muy a pesar de la altura, un equipo muy desarticulado, un equipo que no tenía idea cómo jugar con el balón, que se sentía forzado teniendo el balón, que realmente entregó el balón en varias ocasiones, que el Toluca no aprovechó desde el principio. Y bueno, así fue como cayó el primer gol.
tanto, bueno, que perdieron el balón en la salida. Estrada dio la asistencia y recibió un pisotón tremendo. Sí, y vamos a decir también, para ser honestos, el tiro de Canelo iba para afuera. Iba ajustado. Lo cruzó todo. Entonces, nos hizo favor el defensa de Mazatlán de ajustarle el tiro. Sí, ajustó la mirilla. Sí, le ajustó ahí el. Le afinó la puntería a Canelo. Cierto, lo de Estrada también. De llamarse la atención. Sí. Que o sea, cuando está alguien enganchado, le salen las cosas, o sea, al final de cuentas. Sí, pero tienes que ser más contundente, ¿no? No tienes que esperar a que el Ave María te ayude, ¿no? De Estrada sí, siento que le está muy ansiedad, siento en algunas cosas hasta displicente. Hubo un mano a mano que iba contra el portero, que era para haberlo anotado. Sí. Viconis se la sacó muy bien y se llevó hasta un golpe, ¿no? Pero no era para que Estrada hubiera hecho eso, era para que hubiera definido. Solo. Otras jugadas en el segundo tiempo que le llegaba el balón, arrancaba destiempo, arrancaba hasta sin ganas. La verdad, sí se veía bastante bajo. Otra cosa que vi mal es que el Toluca se confió en el segundo tiempo, bajó la intensidad que dices, agitador, bajó muchísimo la intensidad y le dio el balón a Mazatlán. Obvio, van 3-0, pero si estás en tu estadio, y bueno, pues recordando un tiempo de mesa, tú ibas por otros tres. Sí, tú sigues con la intensidad y sigues avasallando a un rival que estaba fundido. Sí. Ya para el segundo tiempo le costaba mucho trabajo a los jugadores de Mazatlán, tan es así que tuvieron que entrar tres cambios de golpe de Mazatlán para refrescar sus líneas porque estaban muy cansados, ¿no? Sí siento que le faltó a lo mejor pues más ambición a Toluca de ir por más goles. Pecaron también, empezaron a pelotear, porque el gol de Mazatlán sale por un error del Toluca. Porque empezaron a pelotear y el Gallito Vázquez se quiso llenar de bola y quiso dar un pase globeado al centro del campo. Perdieron el campo, agarraron mal parado Barberi y bueno, también exhibe a Luis García, ¿no? Que quiso adelantarse al centro y se comió el gol en su poste. Pero fue un gol producto de que Toluca bajó el ritmo, bajó la intensidad y se sintió cómodo. Después, bueno, ya regresó por el cuarto gol. Siento también que entró Plata y Triverio, la verdad, no hicieron diferencia, no entraron con la fuerza y con la energía que debe ser de jugadores frescos, ¿no? Sí, Triverio tuvo una clarísima también. Sí, a comerse al rival que estaba fundido ya. Y la verdad, no, yo Plata, no sé ustedes, pero yo ni lo vi. Sí. Volvemos a lo mismo, jugadas muy sencillas sin complicarse para nada. Sí. Sin compromiso, Plata. Entonces. Sí. Entonces yo también tampoco lo veo bien ahí. Entonces sí, está perfecto que Toluca ganó, perfecto el Canelo. Hay que mejorar estas cosas para cuando lleguen equipos más complicados. Va a ser un buen rival el Pumas, va a exigir un poco más. Pumas ahorita y luego el Azul. Pero Pumas está teniendo muchos problemas hasta en la definición. Está extrañando de sobremanera a Dineno y a Carlos González. Claro, entonces, claro. Un equipo que, bueno, viene a modo para el Toluca, nomás que Toluca tiene que ser contundente porque no puede dejar ir esas oportunidades de ampliar el marcador y luego tirarse tan atrás. Y está Talavera, aparte. Viene Talavera. A ver cómo se mete el público. A ver cómo se mete el público con él. Ah, no hay público, ¿verdad? Yo esperaría que no se metiera con él. Aunque hubiera público. No lo van a buchar. Sí, yo creo que sí, Yo creo que sí. Sí, no se quedó muy contenta la gente con él. Pero bueno, la cosa es que se puede volver a sumar, seguir manteniéndose en la punta. Luego, después viene una aduana muy complicada con Cruz Azul en el Azteca, un equipo que viene a la alza. Entonces creo que Toluca ahorita tiene que aprovechar lo más que puede ir sumando. Y ya después, mejorando los puntos, viendo ya si le diste muchas oportunidades a un jugador y no te está respondiendo, pues hay tres atrás, hasta el Chavo, ¿no? O sea, Pablo Irizar, o no lo sé, o sea, cambias. Violante. Es que Triverio tampoco le da mucho ventaja ni Plata, ¿no? Pero Plata, no entiendo, López, ¿cuál es la situación de Pablo López? ¿Por qué sigue tan relegado? Tan borrado. Borrado totalmente. No lo entiendo, no sé si pase algo durante los entrenamientos o algo que no le guste a Cristante. Yo dos cosas pienso de ahí, o sea, a Triverio, uno, pues sí, para recuperar a un delantero. Y otro, porque al final de cuentas, con que meta dos, tres goles, pues lo puedes vender un poquito más caro de lo que vale. O sea, si es que realmente, porque termina contrato,
Igual, Pablo López, pues de plano, Cristante ya está pensando en traerse otro argentino. O sea, la verdad, al final de cuentas, no veo que le esté dando oportunidad. Por lo menos igual que a Plata le debe. Sí, es muy raro, ¿no? Debería de estar dando minutos. Es un mal jugador, bueno, o sea, pero no. Lo que se ha visto en la sub-20 es de alguien que quiere hacer más y no se le da el chance. ¿Por qué no le dan el chance? Sí, no. Por eso te digo, porque ya Cristante ya está en su mente pensando en el próximo torneo. O sea, está pensando, voy a traer a este argentino y seguramente pero, este. De acuerdo, entiendo eso. Pero si no te están respondiendo ni Estrada ni Triverio, pues digo, ni Plata. Digo, creo que merecería una oportunidad, ¿no? Sí, de mostrarse en el campo, ¿no? No. Y así estamos la mayoría. Podría él hacer algo más que los que están. Pero si tú ya estás desde antes pensando que si lo meto a jugar y a lo mejor me ayuda, o sea, pues entonces ya no voy a hacer mi negocio. Eso pues, pienso yo, o sea, lo que yo ya que no tengo contemplado. No, yo creo que a lo mejor sí tienen algo personal, pero pues no. Y también nada. Considerar que tampoco... pues el Chepo ni Carlos Adrián. Sí, ya viene historia atrás, ¿no? No es sí, lo de Chepo primero. Fue increíble. Lo sacó al medio, lo metió y lo sacó en el mismo partido. En el mismo partido, sí, y tampoco Carlos Adrián tampoco le dio muchas oportunidades. Digo, pienso que tendría ya, pues, no sé, tendría que tener la chance, ¿no? Tendrían que darle una oportunidad de mostrarse en el campo. Sobre todo en 90 partido, minutos. Que ya vas 3-0 y todo, y bueno, si te la juegas con Triverio, que ya le diste muchas oportunidades, o con Plata, que lo mismo, pues dale una chance a López, a ver si se demuestra, ¿no? Sí. Bueno, pero apenas un poquito a lo positivo. ¿Cómo vieron al Dedos? No, a lo positivo muchísimas cosas. Canelo con 3 goles, digo, derecha, izquierda y de cabeza, muy bueno. Rubén Sabueza, como siempre, entregándose en el campo. Rubén, y metió un gol. Y un golazo, tenía un rato que... Golazo, sí, golazo. Ajá, entonces yo creo que... Sí, es un Toluca que tiene para dar más y realmente hacer... Y Baeza hacerle competencia a los grandes como Tigres, claro. Monterrey, yo, América. Sí, como dice Pico, a lo mejor yo creo, bueno, no tanto área de oportunidad, pero sí falencias, creo que nos falta el killer. Sí, claro. Que debería ser... El balón que lo llegue y lo mete. Eso debe ser eso nos falta, eso nos pero falta. Nomás... Sí. O cualquiera de los ecuatorianos o Triverio, pero no lo tenemos. Y eso es lo que puede hacer una diferencia ya con los equipos, ya digamos, favoritos y protagonistas, ¿no? En una eliminatoria, ¿no? Ya directa. Y volvemos a lo mismo, también estoy de acuerdo con lo de Luis García. O sea, después tuvo 2 salvadas muy buenas, pero fue conjunto de errores entre el Gallito, Barbier y Luis García, pero sí, era su poste. Era su poste y se lo comieron completamente porque no, ni siquiera un tiro muy fuerte, pues. Que también yo creo que ya hay mucha animadversión contra García, pero bueno, en un juego tan simple, bueno, no, ya no quiero ahondar más en el punto. Sí, la cosa es que estaba como estuvimos acostumbrados, digo, que lo anteceden, pues eso, le dejaron la vara alta, entonces, pues sí vemos a un García que a veces parece novato o llanero, porque... estuvimos viendo a Cristante y luego a Talavera siendo de los mejores porteros de la liga, entonces pues hay que entender que sí hay una presión muy fuerte sobre él y que desgraciadamente acaban pues cometiendo estos errores. Ojalá por él que se recupere y que realmente Sí, es claro que tiene la confianza de Cristante. Tú eres el maestro. Y no lo vemos, no lo vemos porque... por lo menos partido tras partido, por lo menos comete 1 o 2 errores. Entonces, pues es una pena, ¿no? Ojalá. Que no han ido al marcador todos, pero... Sí, no, como dice Omigón, en una serie ya de definitiva... Pues, sí, claro. Con eso ya no... Con lo que dices tú, sin portero y sin delantero, pues ¿cómo? O sea, ¿no? Sí, aunque todo lo demás esté muy bien. Sí, exacto. Sí. Bueno, pues ahí está. Esperaremos ahora a los Pumas este domingo. Pero bueno. Domingo 14 el domingo. Domingo 14 de febrero. Sí. Está Malek Dutun. Buscaremos transmitirles el partido, estimados eufóricos, a ver si se puede.
estamos viendo algunas cuestiones técnicas para poderles llevar ese encuentro que... Están pendientes. Sí. Y ya si también... no, pues les pasaremos aquí el resumen también, ¿por qué no? Y este, y bueno, pues ese partido de conmemorativo de los 104 aniversario del Club Deportivo Toluca. Además, sí, cierto. Qué bueno que toca aquí, ¿no? En de local de nueva cuenta. Para así es, para que sea la celebración, aunque sea sin público, pero que den un buen resultado y un buen triunfo para celebrarlo, ¿no? Dale, pues, y por ahí también les vamos a mandar un programa de los Diablos Rojos. Sí, menciona aparte, la directiva del Toluca hizo un pequeño homenaje a Vicente Pereda, allá en los campos de entrenamiento, ahora sí que a un grande del Club Deportivo Toluca, y bien merecido, ¿no? De hecho, campeón de goleo con los Diablos. Sí. Ahí estaremos pasando unas imágenes, si se puede, porque realmente valió la pena también muchas de las palabras que les expresó a los jugadores, que se pongan, que realmente se sientan ahora sí que orgullosos de ser rojos, de ser Diablos. O sea, no todos tienen esta bendición de ser un jugador, de tener esta chamba y de tener esta pertenecer a esta oportunidad. Claro. Así que, bueno, pues felicidades por la directiva y felicidades a Vicente Pereda. Don Vicente, al Diablo Mayor. Al Diablo Saludos. Mayor. Felicidades a Toluca, 104. Continuamos, son fuertes. Ya casi nos alcanzan. Yeah.